Hola gente, yo soy Ariana y bienvenidos a mi canal. Y como les prometí, quiero enseñarles dónde compro mis macetas aquí en Chorrillos, Bellos Horizontes, ya que muchos vienen pero no conocen como que los huecos o los points donde están ubicados los talleres y donde hay a bajo precio las macetas a comparación de otras tiendas. Y bueno, quiero enseñarles, así que acompáñenme a ver todo este tour. Ah, y antes de empezar, no te olvides de seguirme a mi Instagram, que te lo estaré dejando por aquí, y mi página de Facebook también, que por cierto, cuando yo no estoy aquí en YouTube, es porque estoy allá en Facebook transmitiendo, subiendo videos, para que ustedes puedan ver también, aparte de diferente contenido, los llevo así a varios lugares, bueno, recién los voy a llevar a varios lugares, pero igual ya está, estoy ahí activa en Instagram y en YouTube. Ahora sí, acompáñenme. Comenzamos con la alfarería Rivera. Les comento un poco. Ese día yo estaba transmitiendo para mi página de Facebook, así que me verán con el celular en todo momento. Y bueno, me gusta ir a esta alfarería por lo mismo que se encuentra a la vista y en la calle donde están casi todos los viveros, porque las otras alfarerías como que están más escondidas y tienes que caminar un poquito más para ubicarlas. Y aquí Maricielo nos dice dónde se encuentran. Organización Bello Horizonte en un portón verde. Somos alfarería Rivera y vendemos acá macetas con mayor, con menor, de todos los tamaños, como grandes, más chiquititos, medianos. Más o menos, me preguntan acá qué costos tienen las macetas que son grandecitas. La más grande está entre 25 soles por mayor. Claro, 25 soles por mayor. Claro, y si vienen acá por unidad, ¿a cuánto le? Por unidad están en 30 soles. 30 soles, claro, ay, ay, ay. Sí, son grandes. Y los de recuerdos, porque también lleva mucho lo que son recuerdos para emprendimiento, sí, también, ¿no? Claro, las pequeñitas que están ahí. Los de recuerdos están entre un sol al sol 20 por. Dependiendo cuánto lleve, ¿no? Dependiendo la cantidad. Claro, pues dependiendo, 200, millares. ¿Sabes? Claro, ah, ya, ya, ya. Acá tienes de buena calidad, como verán, son pulidos. No necesitas casi mucho lijarlos. Ah, sí, 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 eso también es lo que me he dado cuenta. Entonces, sí. No, bueno, como se trajo mini con esto. Mini con esto. Sí, ay, está en 8 soles. 8 soles por mayores. Sí, sí, sí. Bueno, por más cantidad se me da. Claro, ahí pueden venir. ¿Algún número que puedas dar? A ver, para ponerlo acá, fijarlo en la. Ah, pues. 927. 789. 789. 737. Acá tenemos platos también, pero los cilindros son para las macetas comunes. Claro, las macetas comunes. Me dicen cuánto están las de corazón. Yo también compré unas de corazón. Estas de corazón, las pequeñitas. Las pequeñitas están en 5 soles. 5 soles, ay, ah, ya, ya. A ver. Hola, ¿qué tal, Paul? Saludos, saludos. Hola, Maricielo, te dice Paul. Ya tiene ya sus caseritos ya. Acá pueden encontrar a Maricielo, ella le va a atender. Envíos a provincia, me pregunta María. Son de las chicas. De las grandes necesitan. Ajá. Algunos vienen claro. Con sus carros o alquilan acá. Ajá. También por lo que es difícil, pues no el envío, ¿no? Ah, claro, el embalaje. Claro, pueden venir acá también con su carro, su movilidad, si es que tienen, y hacer sus pedidos. Aquí estamos con la alfarería Rivera. Ah, esto están torneando, sí, está. Miren, nos va a hacer un pequeño tour para ustedes, acá nos vamos a hacer una camiseta. ¿Envían a domicilio? Pregunta. No, pero pueden mandar su taxi. Claro, pueden enviar. Sí. Quiero agradecer a Maricielo por darme el permiso de grabar
todo este proceso de cómo realizan las macetas y también me comentó que están en remodelación, están haciendo un baño para los clientes, pero igual ustedes pueden ir, las puertas están abiertas, pueden ir a comprar, pueden ir a escoger sus macetas y todo. Aquí hicimos una parada porque quería mostrarles en la transmisión de Facebook este vivero que venden suculentas por mayor y por menor. Justo cuando salgan de la alfarería Rivera, van a caminar unos cuantos pasos y van a encontrar este vivero en una esquina. Es súper grande, pueden escoger la planta, pregunten el precio y listo. Después que salgamos de la alfarería Rivera, vamos a caminar unas cuantas cuadras de frente y nos encontraremos con un montón de viveros. Plantas de interior, exterior, árboles frutales vamos a encontrar aquí, compost, sustratos, tierra negra, humus, de todo. Es cuestión de preguntar, hasta gras, chicos, acá encuentras hasta gras. Y después seguiremos caminando de frente unas cuadras más hasta encontrar la otra alfarería que en momentos les voy a enseñar. Y aquí llegamos a la alfarería Cerámica Cota, también hay diferentes modelos aquí. Nosotros ya habíamos pedido permiso para grabar, por eso es que nos ven entrando así como si nada. Igual cuando ustedes vayan o estén por Bellos Horizontes comprando sus plantas, sus suculentas y todo eso, cuando pasen por ahí pueden ir de mi parte, decir que vienen de mi parte. O también cuando vean la puerta como que media abierta, toquen, igual los van a atender con mucha amabilidad, no se preocupen, porque es común que estas alfarerías tengan como que la puerta algo junta, así que no se preocupen en eso, igual ellos abren de lunes a sábado. Y como les estuve comentando que estaba realizando la transmisión, aquí les dejo los números y la dirección para que puedan ir a la alfarería Cerámica Cota. Aquí, el número es 995-550-263 para los que quieren hacer pedidos y todo. Asociación, Prolongación Bellos Horizontes, B1, 8 Chorrillos. Igualmente agradecer a la alfarería Cerámica Cota por dejarnos grabar todo el procedimiento de cómo realizan estas macetas. Se ve muy interesante y además muy bonito cómo lo realizan, toda la dedicación que ponen los trabajadores. Y gracias a todas las personas que estuvieron en la transmisión ese día. Incluso hicimos un sorteo de una maceta que nos donó la alfarería Cerámica Cota. Muchas gracias
por la donación de la maceta. Incluso el día siguiente le hice la entrega de su premio a la ganadora del sorteo. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. No se olviden que ya estoy activa en mi página de Facebook. Para los que quieran seguirme por ahí, pueden ir, porque también hacemos las transmisiones y aparte de eso sorteamos cositas bonitas para que ustedes puedan llevarse a sus casas. Y bueno, chicos, no se olviden de dejarle un like, comentar, activar la campanita, porque se vienen más videos en esta semana. Chao, cuídense.